características de Nuestra Señora de Barba Negra. A simple vista parece sencilla, sin embargo su interior es muy llamativo. Desde la puerta de acceso misma, con unos vitrales sorprendentes. El techo del nártex de la nave principal, si bien no tiene una gran altura, se eleva dejando ver la inmensidad y la amplitud del espacio. Los frescos son de gusto Juan Fusilier, y las tallas que le dan a las paredes un gran valor estético son sumamente atractivas a la vista. La parroquia tiene todas las características del estilo gótico. Posee naves laterales separadas de la central por columnas y arcos de medio punto. El techo posee el arco de medio punto, algo propio de la arquitectura romántica. ¿Y este camino dónde va? ¿Al campanario? Parece que sí, ¿no? ¿Puedo pasar un segundito? Sí. El detalle de la escalera. Esta escalera demuestra lo antiguo que es, que no está. Mira, ahí es más nuevo, ahí está atornillado, pero si ustedes se fijan en el resto, va todo remachado, como se hacía antiguamente. Esto está todo remachado, porque no existían los tornillos en esa época, ni soldados, porque no existía la soldadura. Tremenda escalera. Se ve que hay unas reformas más recientes en las que muestran un par de tornillos. La de la Inmaculada Concepción y la de la Medalla Milagrosa son históricas. Perdón, ¿cuál es la Medalla Milagrosa? Ahí. El cuadro, digamos. Son dos cuadros, claro, son históricos. Se conservan como están desde el inicio. El resto de la parroquia, muchas cosas se fueron agregando, se fueron retocando. Por eso la parroquia es muy cargada de muchas cosas. Lo que estoy mostrándoles en este caso es la pared, el decorado. Recién me estaba contando el padre Tomás que toda la iglesia, esta es la decoración original de toda la iglesia. Que toda la iglesia, toda la nave era toda así, toda con ese fondo. No este blanco que tenemos hoy día acá, sino que toda la iglesia era exactamente así. Hoy se mantiene solamente este panel y el de San Expedito. Y de paso les muestro un poquito la torre del campanario, que está protegida para que no se metan las palomas. Wow. Vamos a seguir subiendo un poquito. Disculpen la desprolijidad, pero ni el padre nunca subió. Acá vamos a Tomás subiendo con nosotros. Y ahora se pone más complicado, ¿eh? Ahora llegamos arriba, ahora hay que subir esto. No lo voy a hacer con la cámara en la mano. Estamos investigando, miren esto. Madera. Wow. Y acá estamos viendo a dónde sale esto. ¿Y dónde estamos? Esto ya es el... No, este es el colegio San José, lo que se ha hablado. Bueno, eso, mira, voy a aprovechar esta vista, que es casi única, porque no voy a poder entrar en estos días, pero eso que ven ahí es la cúpula del primer observatorio de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece al Colegio San José, que en otro momento entraré y se las mostraré. Bien, llegamos al campanario. Acá tenemos las campanas a la altura de la mano, para que vean que estamos arriba, estamos adentro de la campana, ¿eh? Está asegurada, bueno, para tocarla desde abajo. Espero que no se le ocurra tocarla en este momento. Y llegamos al órgano. ¡Wow!
Qué placer estar acá. Tomás, ni idea de qué año es este órgano, ¿verdad? No saben lo emocionante que es estar en este lado. A ver. Quizás para el padre es habitual, venís, estás, es parte del trabajo, ¿no? Pero para los que no lo hacemos nunca ni tenemos generalmente acceso, es una maravilla. Y ver este órgano realmente, no sé de qué año es, pero que es antiguo, es antiguo.